Gracias, diputada presidenta. Compañeros, compañeras, ¿podría algún diputado, alguna diputada, oponerse a que el pueblo trabajador que ha cotizado para una pensión reciba su pensión al 100% de su salario? Sí, las del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Pueblo de México, que les quede muy claro quiénes están en contra de sus intereses. Farsantes, mil veces farsantes, un millón de veces farsantes. A quien están defendiendo es a la banca privada, que no ha entregado 40 mil millones de pesos que debería entregar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Está en la ley que deben entregar ese dinero y ustedes están defendiendo a la banca extranjera, que tiene 6 billones de pesos del ahorro de las trabajadoras y trabajadores. Son unos miserables, porque dicen aquí que están preocupados por los trabajadores y trabajadoras, y a quien están defendiendo es a la banca privada, a quien cumpla la ley, a que entregue esos recursos que no se han movido en 10 años. Pido, diputada presidente, que dejen de brincar como chinicuiles en comal y que aguanten la medicina. Un momento, diputado Gerardo Fernández Noroña. Pido, por favor, a las diputadas y diputados escuchar al orador y pedirles, tomen nota y cuando suban a la tribuna establezcan sus argumentos. Continúe, señor orador. Se los diré muy tranquilos. La ley de 1973 le daba 90% de su salario en pensión a los trabajadores y trabajadoras. El PAN votó en contra de la ley de Zedillo, que despojaba a los trabajadores de su fondo y lo mandaba a cuentas privadas. Eso hizo Acción Nacional. Y hoy Acción Nacional está defendiendo la reforma hecha por el PRI en contra de los trabajadores y trabajadoras del pueblo de México, que se creyeron el cuento que en cuentas individuales les iba a ir mejor, y hoy la gente que se pensiona recibe solo el 30%. Eso es lo que están defendiendo, que la gente reciba solo 30% de su salario en la pensión y que los bancos sigan disfrutando de los 6 billones de pesos del ahorro de los trabajadores y trabajadoras. Y son tan mezquinos que solo 40 mil millones de pesos de esos 6 billones irían a un fondo para garantizar que a partir de 2027 efectivamente es una ley que va a beneficiar al pueblo a futuro. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras empezarán a pensionarse en 2027 y para que sepan que tenemos razón, solo van a recibir el 30% de su salario. Y con el Fondo de Pensiones para el Bienestar van a recibir el otro 70% y se liquidarán con el 100% de su salario. Eso es lo que estamos proponiendo y esto es a lo que se oponen. Y están con los medios diciendo que nos queremos robar el dinero. Y cuando el cabeza hueca de Fox en 2012 robó 20 mil millones de pesos, callaron como momias, votaron el PRI y el PAN a favor. Se los recuerdo claramente, pandilla de farsantes y de saqueadores. Defienden a la banca extranjera frente a los intereses del pueblo. Pareciera, bueno, como ustedes sí han hecho un patrimonio y no van a recibir pensiones porque han hecho negocios al cobijo del poder, no les importa que llegarán a los 60 años y solo recibirán el 60% de su salario, no les importa. Pero la mayoría del pueblo que trabaja y se esfuerza y que no hace negocios al cobijo del poder, como el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que dice que es una opción diferente, pero vota todo con el PRI, PAN, PRD, son lo mismo. Por eso y justo por eso no solo van a perder la votación, por más que nos amenacen con el partido conservador más fuerte que hay en el país, que no es ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, sino que es la Suprema Corte de Justicia con Norma Piña, por más que amenacen que nos van a echar atrás la ley, pues la volveremos a hacer y la volveremos a hacer y la volveremos a hacer hasta que logremos que los trabajadores reciban el 100% de su salario como pensión, que es lo que merece el pueblo trabajador. Es infame que se opongan a esta reforma, es canalla que digan
como dicen que vamos a cerrar la Basílica de Guadalupe y que vamos a acabar con la propiedad privada, pandilla de canallas, difunden mentiras, difunden el miedo, difunden que somos iguales, pero si fuéramos iguales no tendríamos esta discusión. Si fuéramos iguales nos pondríamos de acuerdo para saquear al pueblo como lo han hecho ustedes, pero el pueblo hoy está consciente y por eso la próxima presidente de la República se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Los vamos a avasallar. Los vamos a humillar en las urnas, les vamos a demostrar su tamaño porque son unos traidores al pueblo. Larga vida al pueblo de México, larga vida al pueblo trabajador, larga vida a las concluya, pensiones diputado. Justas y dignas. Y tienen miedo que vayamos otra vez al favor régimen de concluir, solidario. Diputado. Sí, se tardaron un poco más los mentirosos que me antecedieron. Muchas gracias por su atención y larga vida al compañero presidente gracias, López Obrador. Diputado Gerardo. Muchas gracias.